ya. Adiós. Adiós, justicia. Viva la impunidad. El caso Malek ya quedó cerrado. Es decir, las instancias federales no apoyaron pues a las víctimas y este personaje nefasto pues permanecerá libre, seguirá metiendo goles y todo el mundo festejándolo. Qué verdaderamente deplorable que en Jalisco, donde este borracho mató a una pareja, se le vitoree por sus goles a un asesino. Debería darnos pena en Jalisco tener a este personaje jugando fútbol como si nada hubiera pasado, como si no hubiera hecho absolutamente nada. Hay que recordar que Malek, borracho y a exceso de velocidad, mató a una pareja de recién casados. Sí, estuvo en la cárcel un ratito, pero no se hizo la justicia que se quería. Es decir, marcar una pauta, marcar un ejemplo de que alcoholizado, borracho, pues no puedes conducir tu automóvil, mucho menos a exceso de velocidad, porque pueden suceder este tipo de tragedias. Aquí lo lamentable es que si no hubiera sido este maldito de Malek, si hubiera sido Juan Pérez o Leonardo Schwebel, pues a lo mejor sí estaríamos entambados, porque parece ser que la justicia tiene un precio y pues según lo puedas pagar, pues puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana. Las instancias locales, es decir, las de Jalisco, le dieron una penita como si hubiera hecho una travesurita nada más, cuando lo que hizo es matar a una pareja. Y no solamente mató a la pareja, sino también mató a los hijos y también mató a los padres y mató a todo el entorno de estos dos recién casados. Pero bueno, pues así es la justicia en este país. Una justicia, pues según el dinero que puedas tener, según las palancas que puedas tener, según lo que tengas que hacer. Hay que recordar que al abogado de las víctimas, al abogado, pues lo balearon y no ha pasado absolutamente nada sobre este tema. Hay constancia de que tanto la madre como la tía de la mujer que mató Malek, de los recién casados, Fernanda, pues también recibió amenazas. Entonces, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente como nosotros, la gente común y corriente? Pues aguantarse, quedarse con la desesperación, quedarse con la injusticia a cuestas. Pues parece que ese es el mensaje. Si se quería dar un ejemplo, pues más bien dieron un mal ejemplo, porque entonces cada vez que salgamos a la calle, pues hay que esperar que no nos choque un famoso, un conocido, alguien que tenga palancas, y pues ahí se acabará tu historia. Ese es el mensaje que están dando las instancias, tanto de Jalisco como a nivel país, de que pues no hay justicia, de que cada quien haga lo que se le pegue la gana. Así que tú, y te lo vuelvo a decir en tu maldita cara, Malek, te lo vuelvo a decir, Malek, tu maldito dinero hace que estés libre. Sí, serás una maravilla jugando fútbol y metiendo goles, pero te lo digo en tu maldita cara, Malek, eres un asesino, eres un asesino. Y así por lo menos yo y mucha gente te vamos a recordar, aunque seas una maravilla futbolística. Malek, eres un asesino. Asesino y asesino, y deberías estar en la cárcel, maldito. Y ahí te voy.